realmente es una satisfacción de haber concretado hoy una nueva posibilidad de poder estar entregándoles estos elementos que han de ser parte del mobiliario que sirva para que ustedes cada vez puedan desarrollar mejor la función que realizan. Y esa es la aspiración de todos, cada uno desde el lugar que nos toca desempeñar, siempre nos gusta contar con las herramientas adecuadas para ello. Y en este caso hemos trabajado un año más con este Fondo de Desarrollo Municipal y fortalecimiento a las instituciones, porque sin duda que somos parte de un todo. No puede haber una institución que trabaje bien, una sociedad, sin que tenga ese acompañamiento. Pero a su vez, desde hace un tiempo ya que venimos trabajando y hemos consolidado áreas como el área de proyectos, que trabajan en forma consolidada con todas las otras para definir cuáles son las necesidades prioritarias que tienen las instituciones para llegar con este 40% de aporte pensando en las instituciones. Así que tenemos la satisfacción que en esta oportunidad con el Fondo de Desarrollo 2016 hemos podido llegar a 21 instituciones. Así que como intendente municipal vuelvo a dar gracias a Dios, a la Virgen, de que hayamos podido trabajar muy bien y llegar a concretar este objetivo, el cual hoy podemos sentirnos felices de estar acercándolo para las instituciones. Y en ese sentido vamos a seguir en la misma dirección, ya pensando en el fondo que se acerca, el Fondo de Desarrollo Municipal del 2017, trabajaremos con la misma fuerza, con el mismo ahínco, y bueno, y tratando de que consolidemos esto, de que entre todos, en la medida de que dialoguemos, de que nos sentemos a una mesa y podamos ver, más allá de las diferencias que puedan existir, pero podamos ver cuál es el punto en común que nos lleva a que nos sintamos satisfechos de los objetivos cumplidos. Por ello, la satisfacción hoy de poder acercar estos materiales a las escuelas y al querido Hospital de San José, a quien le deseamos a todos sus directivos, sus profesionales, que cada vez puedan estar teniendo mejores accesorios para cumplir la labor tan noble, tan grande que se le encomienda, pero a veces que sabemos que en nuestra provincia, la situación que vive nuestro país, por ahí tantas cosas que anhelamos, por ahí a veces no podemos concretarlas, ¿no? Tantos anhelos que hay, pero a veces se nos hace muy difícil. Pero también ahí está la esencia del pueblo argentino, que seguramente de las épocas más críticas vamos a ir sacando las mejores conclusiones para salir adelante. Y no es la primera vez que pasamos por situaciones difíciles, así que yo creo que todo lo que nos ha pasado y que hemos denominado crisis, pero cada crisis nos sirve también para poder mejorar y pensar cómo seguimos adelante, ¿no? Así que esto, yo creo que hay que poner lo mejor de cada uno, y sin lugar a duda que tenemos un potencial inmenso en nuestro país para salir adelante. Sabemos que tenemos un potencial inmenso, y el potencial más grande es de los chicos que vienen estudiando, preparándose ya con visión de un futuro y adecuado a los tiempos. Así que yo los insto a que sigamos trabajando, a todas las instituciones, y las puertas de la municipalidad siempre están abiertas para que podamos sentarnos a ver cuál va a ser lo mejor que podemos hacer por el futuro de nuestra gente. Espero que sea de mucha utilidad, que sea muy benéfico para el trabajo que ustedes desarrollan, y en nombre de la Municipalidad de San José, Frente Unido por San José, un millón de gracias y muy buenos días. Over and
sweet death in your arms, in a wave of lust for life. You touch me so deep, I cry out, melting in flames of love. Estamos aquí reunidos en este significativo acto organizado por el Área de Relaciones Institucionales para la entrega de equipamiento a la Escuela número 290 Gobernación Santa Cruz, EPET número 13 General San Martín y GIM número 11. Gestión que se realizó en el actual gobierno de turno a cargo del Intendente de San José, profesor José Antonio Gómez. También quiero hacer presente que el Poder Ejecutivo, como el Legislativo de nuestro distrito, siempre estuvieron y están predispuestos ante todas las necesidades que requiere nuestra escuela, dando respuesta desde las diferentes áreas que corresponden, entre ellas como acción social, obras públicas, prensa y difusión y recursos humanos, etcétera. Como asimismo me es grato dar a conocer los trabajos que se llevaron a cabo desde el municipio, como la refacción de algunas aulas, desmalezamiento, cambio de lámparas en la iluminación de toda la escuela, entre otras, brindando en sus posibilidades el bienestar de nuestros educandos y el servicio a otros niveles educativos que también comparten con esta casa de estudio. Nuevamente los más sinceros agradecimientos a todo el personal de esta casa, a tan gesto de la entrega por medio del programa del Fondo de Desarrollo Municipal, lo cual beneficia a las instituciones educativas en general. Todos juntos, aportando un grano de arena a todas las escuelas del medio, podremos asegurarles el futuro y el buen porvenir a nuestros niños y jóvenes, ya que la escuela es la única institución que incluye, enseña valores de humanidad, los contiene y les brinda las herramientas necesarias para insertarse y desenvolverse en la sociedad. Desde ya, muchas gracias. En nombre de todos los niños que tenemos en nuestra institución, que son los jardines de infantes, que seguramente lo van a disfrutar, que nos ayudan también a organizarnos mejor en cuanto a institución, con los ficheros, con los armarios, con todo lo que hoy estamos recibiendo, ¿sí? Simplemente darle las gracias, una gran sonrisa de parte de ellos, disfrutando seguramente los tobogán, la calecita que hoy nos han asignado, de comentarles que nuestra estrategia de trabajo en el jardín de infantes es el juego, y a través del juego enseñamos y aprenden los pequeños que hoy están en nuestras instituciones y que van a ser el futuro de nuestro país, ¿sí? Así que en nombre de ellos, que son 475 niños que hoy asisten al jardín de infantes en edad de 3, de 4 y 5 años, en diferentes localidades, en diferentes instituciones, en nombre de todos ellos, un saludo muy grande, en especial a todas las autoridades que nos tuvieron en cuenta. Y bueno, van a disfrutar de todo lo que hoy recibimos, ¿sí? Así que un abrazo grande, una sonrisa inmensa y muchas gracias. Muy buenos días. Yo creo que está plasmado en la alegría de todos mis colegas y compañeros de trabajo al saber que hemos tenido este gesto de grandeza, porque en realidad son aquellos grandes hombres que hacen gestos de grandeza. Y a vos, Tonito Gómez, en nombre del hospital y de toda la área 12, te agradecemos enormemente por todo lo que nos has entregando. Sé que no lo hiciste solo, detrás de vos hubo todo un equipo de contables, encargados de compras, proyectos, administración. A todos ellos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Todo esto va a ser volcado en el servicio de asistencia primaria del que tiene nuestro hospital. De toda esta entrega, los beneficiarios directos van a ser el pueblo de San José, los hermanos de San José.
pero también quiero hacer extensivo un agradecimiento profundo, porque no tan solo estas cosas materiales nos está entregando, nos está brindando la Municipalidad de San José. Está en un marco y comprometido con la sociedad para que el Área 12 sea o brinde un servicio asistencial cada vez mejor. Sabemos que son muchas las falencias y una de esas es el recurso humano, desde médicos, enfermeros, agentes sanitarios y servicios generales. Y la municipalidad está presente en estos, palanqueándonos y aportándonos con los recursos humanos para que la institución pueda funcionar. Los caminos son distintos entre lo que uno pide y las respuestas que se dan a nivel oficial. Pero acá está, un intendente nuestro, un intendente preocupado por la salud, preocupado por la prevención. Es por eso que a vos, Tonito Gómez, con todo tu equipo, le agradezco. Y de toda el Área 12 se le agradece eternamente todo este gesto de nobleza y de grandeza que están haciendo por el Hospital de San José. Muchas gracias y hasta siempre. Entre el sector gubernamental y el educativo, es preguntarnos y reflexionar sobre qué nos facilita esta implementación vinculando a ambos sectores. ¿Conocemos acerca de sus prácticas, alcances y beneficios? Siendo factor común en las instituciones educativas, las debilidades que afectan en algunos casos, como la de nuestra EPED número 13, al no poseer herramientas específicas, nos debilita en un buen desempeño, pero por sobre todo el poder demostrar nuestras capacidades de lograr transformaciones sociales en las zonas, por ejemplo, de alta montaña, sellanas, por las cuales tanto se trabaja a través de nuestras prácticas profesionalizantes, en convenios con las escuelas primarias, siendo, entre otras cosas, la donación de un equipo generador de energía trifásico y una máquina de soldar inverter transportable, una de las soluciones que nos llevará a abaratar costos de alquiler y traslado hacia quienes más los necesitan, ellos, los de las zonas serranas, los de las zonas más alejadas, resolviendo en gran medida el poder realizar distintos trabajos, como soldaduras, estructuras mecánicas, entre otras cosas que siempre se plantea como una necesidad en estas zonas donde la energía eléctrica no llega, pero llegamos nosotros, brindando lo mejor de las orientaciones, el del técnico en informática personal y profesional y el del técnico en mecánica, aplicando nuestro sentido de pertenencia como comunidad educativa sanjoseña y el aprendizaje de servicio como uno de los pilares fundamentales en la formación de nuestros futuros técnicos profesionales. Esta intervención interna de fortalecernos institucionalmente busca optimizar los recursos y programas de calidad. Este acercamiento facilita procesos participativos, pues como educadores técnicos y como futuros alumnos egresados técnicos, nuestro trabajo conduce a los valores y también a su misión, los cuales están inmersos en un contexto donde las relaciones con el contorno y el entorno son para nosotros primordiales. Crear lazos institucionales es fundamental en estos tiempos donde la solidaridad y el sentido de pertenencia como sanjoseños deben ser inculcados a beneficio de nuestra comunidad en general, no tan solo a beneficio propio, a beneficio de nuestros niños, jóvenes y también nuestros adultos. Memories of days to come. In your eyes, I feel the flames of love.